En vez de jugar tranquilo y seguir divirtiéndome, como te dije, se volvió ya en un trabajo, ¿no? Ya soy profesional, ya ¿me entiendes? Y no, no era lo que yo buscaba ni lo que mi papá buscaba, ¿no? Me imagino la presión que debe haber sentido en ese momento, ¿no? Porque obviamente yo me pongo a pensar y me acuerdo, yo era un chico de 13 años que seguramente en su momento era un poco mejor que el promedio. Nada más que eso, me gustaba jugar al fútbol, pero en ningún momento a mí me gustó que me califiquen así como el siguiente Messi o lo que tú mismo me dices de llegar a la selección, si es que voy a elegir una selección o la otra, ¿no? Para mí lo único que yo quería era jugar al fútbol, divertirme jugando al fútbol, ¿no? Y todo eso involucró que yo genere bastante presión en mí y que después, en vez de disfrutar el fútbol, ya se vuelva como un trabajo y a los 13 años no, no puede ser así, ¿no? Nunca me llegué a acostumbrar del todo. Había momentos en que ni siquiera quería jugar, ¿no? Porque estaba presionado, estaba nervioso, ¿no? Decía, ay, si la c y si no me va bien, ¿me entiendes? Así, literal, pensaba eso. Y decía, pucha, tengo que estar fuerte mentalmente para poder llevar este mal momento, ¿no? Lo que más me costó es estar lejos de mi mamá y mi hermano, ¿no? Durante 8 meses, ¿no? Si ven que por ahí no te va muy bien el primer año, no van a hacer todo ese sacrificio de traer toda una familia, ¿no? Entonces, y aún así, mi papá y yo no me sentía tan cómodo, mi papá también lo entendía y sentía que traer a toda la familia era agrandar esta presión, ¿no? Cuando lo vives y todo, te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, decir en ese momento, bueno, ya a lo mejor voy y todo resulta color de rosa y la paso muy bien y hago grandes amigos y puedo lidiar con esta presión. A lo mejor hay otros que sí pueden, ¿no? O sea, a los 13 años hay otros chicos que a lo mejor les va súper bien. En mi caso no, no, no fue así, ¿no? Debo haber sentido cierto temor, no sé, o como que la gente puede haberse sentido decepcionada de mí, ¿no? Porque obviamente hubieran esperado que me quede allá y todo, ¿no? Más que todo. Los chicos, porque yo volví al club, volví a Ventín, ¿no? Entonces había hecho toda esta despedida, todo esto, y al año volver y todo, seguramente en su momento lo debe haber pensado, ¿no? Siempre quise luchar hasta el final, ¿no? Eso sí, me acuerdo perfectamente con mi papá, ¿no? Varias veces me lo dijo, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si es que no hubiéramos hecho esto, ¿no? A lo mejor nos hubiéramos arrepentido toda la vida de decir, ah, ¿por qué no fuimos, ¿no? En cambio lo hicimos, ¿no? Entonces no hay nada que arrepentirse, ¿no? Fue un soporte bien grande para mí y lo sigue siendo, entonces él me ayudó bastante en ese momento. Igual hubieron también cosas lindas, ¿no? De hecho, también con mi papá fue un espacio donde estuvimos los dos juntos, donde nos reímos bastante, aunque pasamos por momentos difíciles, también tuvimos buenos momentos, ¿no? Cuando llegué y todo lo que estamos diciendo el Messi peruano, eso quieras o no, te entra en la cabeza, ¿no? Entonces hace que obviamente empieces a pensar, bueno, a lo mejor voy a llegar a ser una mega estrella cuando eres pequeño, ¿no? Entonces de ahí vas creciendo y te das cuenta que no se van cumpliendo las metas, entonces te comienzas a decepcionar de ti mismo, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que en la vida pasan muchas cosas, ¿no? Muchas circunstancias y entiendes que al final ciertas metas pueden pasar, ¿no? Lo importante es el camino, ¿no? Que tomen conciencia que su hijo es un niño todavía que tiene mucho por vivir y que no le quiten lo más importante que tiene ahorita, que es la infancia. Más adelante seguramente tendrá muchos momentos de ser profesional y todo, pero que ahorita no es la edad, ¿no?